Damos inicio al juicio. Usted, señor López Rodríguez Perón, usted está acusado del tremendo crimen que quedó grabado en cámara. Vamos a ver el crimen. Estoy re loco. Ah, es eso nomás. No, pensé que me llamaban porque había volado a la mierda el 132. Ahí estaba jodido, ¿eh? Cerré el ojete. ¡Glaciaste! Pero si no pasó nada, Gil. Perdón, me recebí. Este es claramente el caso más pedorro, cara de tita, choni pan vencido, culo cagado que vi en toda mi vida. Es más, ni siquiera sé para qué se presentó Miles, porque va a quedar como un pete enfrente de toda la corte. ¿Qué pasa? ¿Estás cagado, bostero? ¡Flasheaste! Yo soy de Racing, así que ¡flasheaste! Yo miro todos los partidos, porque Racing es más grande y vos... ¡Phoenix! ¿Qué será el orto? Bueno, ahora ¿por qué no mostrar las pruebas frente al jurado? Más bien. ¿Dónde está el jurado? ¿Qué pasó? Los mandé a todos a cagar. Voy a llamar a mi primer testigo, la señorita Gil Tornado. Me di cuenta que en mi laburo faltaba un tirapedos y un pito de goma. ¡Pásame! Se me paró el payaso Plin Plin y no sé lo que es un piñón, pero fijo que le redoy. ¡Cálmese, Miguel, cálmese! Le ordeno a la señorita Gil Tornado que ponga su ojete y solamente su ojete, todo su ojete en mi cara. ¡Papi! ¡Baja un cambio! Entonces usted, señor López, se declara inocente. Hablé con tu profesora de primaria y me dijo que vos de chiquito eras bastante hinchapelota, que siempre hacías joditas como esa de lampones, te agachás y te la ponen. Pero si yo no vi los simuladores. Ah, te equivocaste. Parece que Phoenix Wright pasó a ser Phoenix Huasca. ¡Flasheaste! Me dijo Huasca. Era un poquito payaso en primaria, pero ese comportamiento lo dejé atrás. Ahora soy una persona recivilizada. Ah, como diría, te lo resumo. Pero, a mí me pareció bastante divertida la jodita de prender fuego al colectivo, ¿eh? Seguí siendo un payaso después de todo. Te agarré, Gil. Anda a lavarte el traste. ¿Algo que refutar, señor Miles? Para que... Messi. Te quedaste sin argumentos, Miles. Así que, ¡a casa! ¡Vete! Pero cerrá el tuje. Vos sos un cagón. Eso sos un cagón. ¿Estás equivocado? ¿Lo qué? No soy cagón, soy pillón. Bueno, parece que el señor Phoenix está sacando los trucos bajo la manga, pero el señor Phoenix puede sacarse el pulgar del lugar. ¡Flasheaste! No te cedes mucho con ese truco porque vas a terminar quedando sin los pulgares y en vez del mago sin dientes vas a ser el mago sin pulgares. ¿Qué dice? ¡Está la concha! Bueno, el jurado declara que... Bueno, el jurado de... El jurado... ¡Dejá de cagarte! ¡Pará, boludo! Como diría la doctora Polo, caso cerrado.